Lo primero es que quería daros la bienvenida y las gracias a todas las personas que estáis presentes telemáticamente para seguir esta mesa redonda que esperamos que os sea interesante, porque con esa intención lo hemos hecho y lo hemos organizado junto a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial a través de Óscar Sopena, que es el adjunto a la Dirección para la Sostenibilidad, para la innovación y el emprendimiento. Y también con Irene Panea, que es el punto de contacto de género de la propia escuela. También agradecer a la compañera Raquel, que nos está dando el soporte informático, que la verdad es que nos transmite bastante, por lo menos a mí, bastante tranquilidad al respecto. Ya sabéis, el tema de la brecha digital. Y por último, nuestro agradecimiento a las ponentes y al ponente, a Pedro, por haber sido tan generosos a la hora de aceptar nuestro ofrecimiento de participar en esta mesa redonda, donde compartirán con nosotros pues todas las experiencias de esta labor tan importante que realizan, como es el ofrecer oportunidades a las mujeres que han sido víctimas de violencias machistas. El desarrollo de esta mesa consistirá en ir dando la palabra a nuestras invitadas, a nuestro invitado, quienes nos relatarán de la trayectoria de sus actividades en las empresas y en el espacio de igualdad y los servicios que ofrecen, así como los proyectos que tienen, etcétera. Y por último, tendremos un turno de preguntas a través del chat que trasladaremos a los invitados. Y sin más, voy a pasar a las presentaciones. Empezaremos por orden alfabético, con lo cual empezaremos con Apuntadas, como empresa social. Seguiremos con la otra empresa social, que es Otro Tiempo, Otro Planeta. Y para dar paso final al espacio de igualdad, María Moliner, del Ayuntamiento de Madrid. ¿Os parece? Pues nada, comenzamos. Voy a presentar a Rosa Escandel. Tiene más de 25 años de experiencia internacional vinculada a proyectos de moda para el desarrollo y microcrédito, apoyando la comercialización de productos provenientes de cooperativas artesanas de todo el mundo. Y en 2005 puso en marcha ADCAM, la Asociación de Desarrollo, Comercio Alternativo y Microcrédito, ONG que desarrolla un proyecto en Kenia que lleva años beneficiando a miles de artesanas masáis. Os tengo que decir, que se lo he dicho a ella antes, que mirad esta pulsera, que es artesana pura masái, que en el 2011, algunas lo recordaréis porque seguro que vinisteis a una jornada que hicimos de mujeres en el Paraninfo del Rectorado, y ahí Rosa nos expuso el trabajo y los microcréditos que daba y el trabajo que hacían las mujeres masáis. Y la guardo con mucho cariño, me la regalaron ella y Nieves Maillo, que también la he visto por ahí, y de verdad que la quiero y la guardo con mucho respeto y con mucho cariño. Además tiene una inquietud, como siempre, de ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad. Y también en España, por lo que lleva en 2007, le llevó todo esto a fundar la asociación PRM, Programa de Reinserción de Mujeres, con el objetivo de formar en confección textil a mujeres en riesgo de exclusión social de la provincia de Alicante, como un medio para superar la situación por la que pasan esas mujeres. En 2011 amplía el acompañamiento que se da a esas mujeres con la puesta en marcha de Apuntadas, Sociedad Limitada, una empresa social de confección textil, donde se les ofrece una oportunidad de reinserción laboral real, a la vez que se ofrece un servicio profesional competitivo y comprometido a nivel medioambiental, con la intención de demostrar que se puede ser rentable y socialmente responsable. Como van a participar por Apuntadas dos personas, Rosa y Pedro, presento también a Pedro y ya hablan los dos. ¿Os parece bien? Pedro López es el director de Apuntadas, empresa social. Tras 25 años dedicado a hacer felices a las personas en el turismo y la hotelería en 10
hoteles, cinco aperturas y la dirección de tres de ellos, en 2018 tuvo un punto de inflexión profesional que provocó un reenfoque, decidiendo aplicar todo lo aprendido en el mundo de la empresa de servicios y las personas para, ojo con la frase, se incorporó al equipo de Rosa Escandel para dirigir Apuntadas, empresa social, y llevarla a un nuevo enfoque comercial y de gestión para la ampliación de su base, objetivos, producción y facturación. Siempre con la visión global del grupo social que componen PRM, Programa de Reinserción de Mujeres, ADCAM, Kenia y la propia Apuntadas. Así que, sin más, os doy la palabra. Bueno, buenas tardes. Gracias, Paloma, por la presentación. Lo primero es, bueno, deseo que todas y todos estéis bien. Y bueno, yo la verdad que para nosotros ha sido una época muy activa. Hemos trabajado más que nunca y lo que es el sector social creo que es lo que nos toca en este momento. Y con especial preocupación, todas esas mujeres que sufren violencia de género y que han tenido que estar en casa con sus maltratadores. Eso es algo que hacía mucho tiempo que no me sentía tan identificada o empatizando tanto con esas personas. Y nosotros hemos iniciado un proyecto con prostitutas de la calle en un programa de tolerancia cero con el ayuntamiento de Alicante, porque ha sido también un colectivo especialmente dañado en toda esta época del COVID. Y bueno, quiero aprovechar esta introducción o reflexión de deciros que la motivación de mi vida y del trabajo de mi vida ha sido la mujer. Ha sido la mujer porque independientemente de qué parte del mundo esté, es la que verdaderamente en principio, en su mayoría, sostiene la unidad familiar. Y yo he trabajado sobre todo, especialmente, en esa segunda etapa en la cual ya has pasado por un periodo de reflexión, has vivido una dificultad, pero desde mi punto de vista, la verdadera solución está en la independencia. Está en una independencia económica y está en el empleo. Yo empecé con Mohamed Yunus en Bangladesh con microcréditos porque entendí que era fundamental empoderar a la mujer a través de la moda o a través de las artesanías o a través de cualquier otro medio, pero al final es el motivo y el motor de mi trabajo en Kenia, en España y en cualquier parte. De ahí la creación de Apuntadas, que es una empresa de inserción social que va orientada al empleo. El programa de reinserción de mujeres, que es una asociación que trabaja en prisiones y con exclusión social desde el 2007, como comentaba Paloma, que tiene una agencia de colocación. Y creo que la solución para este problema y muchos de los problemas que tienen las mujeres pasa por empleo y por independencia económica. No son procesos sencillos, pero es por lo que nosotros apostamos. Entonces, bueno, yo estoy súper orgullosa de estar hoy acompañada por Pedro, el director de Apuntadas. Como él dice, habla en femenino, es una más en esta empresa, aquí somos todo mujeres, pero en realidad él es el único hombre que tenemos en Apuntadas, pero siente el proyecto como nosotras. Y desde hace más de 2 años está llevando toda la dirección y me encantaría que fuera él el que os contara un poco en qué consiste nuestro trabajo y cómo apoyamos a las mujeres desde la empresa. Sí que es verdad que nosotros le damos a todo nuestro trabajo social una visión muy empresarial. Yo vengo del mundo de la banca y ahora especialista en comercio exterior y blanqueo de capital y siempre he entendido que se puede ser rentable y socialmente responsable, tal y como comentaba Paloma, ¿no? Que podemos gestionar empresas con un carácter social y que las empresas sociales también pueden generar beneficios, ¿no?
Y bueno, le voy a dar paso a Pedro para que os hable un poco de lo que es el trabajo de apuntadas, que creo que es lo que Paloma quería que os transmitiéramos hoy. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con todas vosotras y todos los oyentes que estén por ahí. Apuntadas, como bien decías, bueno, se creó en 2011, viene creado por su matriz PRM, el Programa de Reinserción de Mujeres, y a través de diversos programas llegan personas a nuestra organización que primero están en formación y entran a nuestra empresa, que es una SL como cualquier otra, pero con carácter de empresa de inserción laboral, y al dedicarse a eso, lo que conseguimos es que lleven todo un itinerario social, laboral, familiar, etcétera, y profesional también, durante un máximo de 3 años, para acabar insertándose laboralmente en empresa ordinaria. Labor que también hacemos desde aquí, a través de una insertora laboral, que también encuentra en esas empresas de confección textil un trabajo estable, digno y de calidad, ¿no? Conseguimos eso a través de dos líneas de trabajo muy importantes. O sea, una empresa de inserción necesita trabajo de producción, necesita vender. Aún así, es una empresa que no reparte dividendos, es decir, no reparte dividendos a sus socios, sino que los reinvierte en el mismo proyecto cada año. En nuestro caso, trabajamos tanto desde un taller de confección textil industrial, en donde hacemos todo tipo de prendas y artículos textiles, desde uniformidad laboral hasta prendas de todo tipo para eventos. Hacemos también bolsas en cumplimiento de la ley de plástico cero. Bueno, todo tipo de prendas y artículos textiles. Y luego hay otra línea muy importante, sobre todo dirigida a empresas y también a organismos oficiales, en cumplimiento también, o debería cumplirse, mejor dicho, según la ley de economía social, de reservas de mercado para las contrataciones públicas que tengan esa reserva de mercado para empresas de inserción, que bueno, puede variar el tanto por ciento a aplicar, pero de esa manera las empresas de inserción pueden participar de esos lotes o de esas partes de contratos que están destinados a ello. Es una ley que ya lleva unos años, que no se está cumpliendo en la mayoría de los casos, y la verdad es que bueno, vamos también formando e informando a los propios organismos para que se sepa y para que se cumpla, ¿no? Y todas las empresas de inserción de España pues puedan participar, y también desde aquí, desde Apuntadas. Las trabajadoras de Apuntadas, bueno, en su mayoría, como decía Rosa, son mujeres, porque el mundo de la confección, además, bueno, pues atrae de momento a más mujeres. También hemos tenido algunos hombres, no es nada excluyente, y de hecho ahora mismo hay un hombre también trabajando en el taller. Y bueno, pues siempre hemos pensado que la inserción laboral se da sobre todo a raíz de ese itinerario. Es importante que sea más en calidad que en cantidad. Han pasado así muchas personas durante estos años, y la verdad es que bueno, es muy gratificante ver cómo después de este tiempo que pasan aquí, formándose profesionalmente y preparándose para esa empresa ordinaria, aunque nosotros también somos una empresa normal, pero bueno, es muy gratificante ver cómo ese fruto y ese trabajo da ese resultado, ¿no? Y esas personas prácticamente nunca vuelven al punto de inicio donde estaban, y eso es muy importante. También somos una empresa sostenible, no porque lo digamos nosotras, sino porque también, bueno, de Rosa creyó desde el principio que alguien tenía que decirlo, y estamos certificados en GOTS, que es la única certificación que hay a nivel mundial que vigila la trazabilidad completa de una prenda textil de tejido orgánico, desde la plantación hasta la puesta en tienda. Y en Apuntadas tenemos esa línea también de producción GOTS, que bueno, la verdad es que es muy importante, aunque actualmente estamos trabajando también tejidos reciclados y bueno, todo lo que está también ahora mismo de moda. Y también impartimos, perdón. Dentro del recurso, perdona Pedro, es muy importante también hacer mención, tenemos un piso de acogida.
Ese piso de acogida es el que nos permite que en la puntada se empleen personas que vengan de otras comunidades autónomas por violencia de género. El recurso del piso es exclusivamente para ellas y para mujeres que están en el psiquiátrico penitenciario, que no tienen ningún arraigo familiar. Y en el caso de violencia de género es un recurso de paso hasta que tienen una independencia económica para tener su propia vivienda. Lo que comentaba Pedro de cantidad es que nosotros apostamos por itinerarios más largos y acompañamientos más largos con el fin de poder cerrar el proceso y que no tengan que volver a la situación anterior y entrar otra vez en un recurso de servicios sociales, ¿no? Intentamos hacer acompañamientos que en algunos casos como apuntadas pueden ser de hasta 4 años hasta que la persona está completamente dentro del sistema de trabajo y independencia económica, insisto, para poder seguir su vida de forma autónoma, que creo que es lo que al final nos permite ser libres en todos los sentidos y cambiar nuestra situación después, evidentemente, de haber pasado procesos concretos que hacen que tu vida sea compleja y que recuperes todo lo que tengas que recuperar para estar otra vez orientada y puesta para poder trabajar, ¿no? No sé si, Paloma, vamos bien de tiempo. ¿O hay alguna pregunta? Las preguntas son después. Sí. Que las preguntas, si os parece, las hacemos después. Todos un turno cerrado de preguntas con todos los ponentes. ¿Os parece mejor así? Bien. Por mí, perfecto. Por nosotros está bien. Sí. Bueno, pues entonces pasamos a la siguiente empresa. Social, otro tiempo, otro planeta, y podemos, voy a presentaros a Charo González, que es gerente de la empresa de inserción, otro tiempo, otro planeta, como he dicho, a las que, bueno, como ya comenté con ellas en privado, pues también colaboramos, la Unidad de Igualdad colaboró con ellas en 2016, también ha sido un encuentro muy, muy agradable. Y bueno, pues Charo González es arquitecta, es posgrado en infografías y presentación multimedia de arquitectura, ambas por nuestra universidad, por la Politécnica de Madrid, y posgrado en gestión de empresas de la economía social por la Universidad Complutense. Entró en contacto en la economía social y solidaria a través del emprendimiento, poniendo en marcha el proyecto Otro Planeta de la mano de la asociación Otro Tiempo. Ella se define como reciclada y en construcción, feminista y animalista. Así que cuando quieras, bueno, presento también, como la anterior vez, a Julia Yagüe, que también forma parte de Otro Tiempo, Otro Planeta, es formadora y técnica de inserción laboral en esta empresa, es máster en violencia de género y posgrado en agente de igualdad de oportunidades, diplomada en educación social y actualmente cursando el grado en antropología social y cultural. Desarrolla su trabajo en atención, orientación, acompañamiento e intervención con mujeres supervivientes de violencias de género, así como menores víctimas de la misma. También es formadora especializada en talleres dirigidos a la promoción, participación y empoderamiento de las mujeres y de disidencias sexuales y o de género. Cuando queráis, tenéis la palabra. Gracias, Paloma. Bueno, lo primero de todo, buenas tardes y gracias por darnos la oportunidad de participar en esta mesa. Como dices, la Universidad Politécnica, desde muy al principio, a través de la Unidad de Igualdad, apoyó nuestro proyecto y ha sido, la verdad es que ha sido bonito volver a retomar el contacto, la verdad que sí. Bueno, pues Otro Planeta es un proyecto, como ha comentado Paloma, comenzó desarrollándose dentro del seno de la asociación Otro Tiempo. Y el origen viene un poco del emprendimiento personal, ¿no? Yo venía de una situación de crisis, de la crisis económica anterior, y estaba viendo alternativas a la arquitectura. Y estaba muy interesada en temas ambientales. Y me encontré con el tema del reciclaje del aceite usado de cocina, y me pareció un tema súper, un aspecto del reciclaje súper interesante.
Y viendo las cifras de la Comunidad de Madrid, que el 70% del aceite usado de cocina doméstico no se está tirando, no se recicla, me pareció muy, muy interesante abordar ese trabajo, ¿no?, de reciclaje. Y la idea fue desarrollar el proyecto en la asociación para dar empleo al colectivo con el que trabaja la asociación, que es el de mujeres víctimas de violencia de género. Comenzamos recogiendo aceite usado de cocina y poco a poco hemos ido creciendo. Empecé yo sola, luego yo sola con una conductora y con una furgonetita de segunda mano, y ahora tenemos 3 vehículos, estamos 8 personas en el proyecto y, bueno, salvando el periodo este del COVID, estamos recogiendo en torno a 18 toneladas de aceite mensuales, con lo cual no está nada mal. Empezamos solamente con el aceite usado de cocina, pero en 2017 se nos planteó la posibilidad de reciclar también las cápsulas de café de los puntos limpios de Madrid. Esto fue una propuesta que nos hizo Nestlé y hicimos incidencia con el Ayuntamiento de Madrid para que se introdujera esta fracción de residuo a reciclar en los puntos limpios, porque hasta ese momento no se recogían en los puntos. Y conseguimos que se introdujera y empezamos a gestionarlo. Y el crecimiento ha sido exponencial en recogida de cápsulas en los puntos limpios. Empezamos recogiendo muy poquito, ni media tonelada mensual, y ahora estamos en torno a las 5. Y recientemente hemos empezado también con la recogida de tapones. Y estamos viendo ahí a ver qué podemos hacer con ellos. La empresa de inserción, como digo, empezó con una mujer víctima de violencia de género, y actualmente tenemos 5 itinerarios de inserción. El trabajo que hacemos con las mujeres, eso nos lo puede comentar mejor Julia, que es la que trabaja con las chicas, y ahora continúo yo contando un poco en qué consiste el trabajo. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Buenas. Sí, bueno, gracias Charo y gracias a Paloma, Irene, Raquel y a toda la unidad de igualdad de la Universidad Politécnica por, comentaba mi compañera también Charo, pues darnos la oportunidad de participar y contaros un poquito el trabajo que realizamos. Como comenta Charo, la idea de mi participación también aquí era comentar sobre los tanto cómo se realizan estos itinerarios y por qué contextualizar también el por qué es importante, ¿no?, y fundamental, y más contarlo en el día de hoy, ¿no?, el día de la lucha contra las violencias machistas, el 25N, por qué es tan importante la empleabilidad para los procesos de recuperación de las mujeres víctimas o sobrevivientes a las violencias machistas, ¿no? Para esto, para entender la importancia de los procesos de recuperación y la empleabilidad, quizá contextualizar un poco de cómo se introduce, ¿no?, la violencia en la vida de este colectivo, ¿no? El objetivo de un agresor, el objetivo de un maltratador, no es la violencia en sí. La violencia en sí es una herramienta para conseguir la finalidad, que es el control y el sometimiento. El control y sometimiento absoluto de la mujer. Este es el fin. La violencia es una herramienta que se va en un círculo en el que aparece violencia y aparece otros periodos en los que esta persona, este agresor, es esa persona maravillosa de la que ella se enamoró, ¿no? Constituyendo un ciclo en el que va alternándose la violencia, los periodos de violencia y aumentándose en gravedad con los periodos en los que él es esa persona estupenda y maravillosa inicial, ¿no? Esto es lo que genera los procesos de enganche, ¿no? Porque si una persona fuera siempre una agresora, pues el proceso, digamos, de dependencia, de enganche y demás, no sería capaz de realizarlo, ¿no?, y de llegar a su fin ese sometimiento, porque, digamos, previamente tú te das cuenta, ¿no? Si siempre una persona es mala, es mucho más fácil salir. Cuando es mala y cuando te dice que no, que se arrepiente, que va a cambiar y te trae flores, etcétera, etcétera, pues es más complicado. La violencia, las tipologías de violencia
que ejercen va desde la física, la psicológica, la sexual, lo que llamamos control social, el control económico, la instrumentalización de los niños y niñas para hacer daño y, bueno, maltrato por poderes, en lo que se llama la utilización del sistema judicial para dañar. Yo quiero que comprendáis que no siempre se dan todas estas violencias en todos los casos, pero sí que hay tres que son siempre recurrentes en todas las situaciones porque son fundamentales para ese objetivo de control y sometimiento. Una de ellas es el control social, es decir, con la finalidad de aislar a la víctima de todo su entorno y ponerla en situaciones de máxima vulnerabilidad. Por otro lado, digamos, el maltrato psicológico, por supuesto, y otra que siempre opera, que es el tema del control económico. El control económico cuya finalidad va a tener también el que esa mujer dependa económicamente del agresor y por ende, sumado pues a ese proceso de aislamiento que se genera a esa dependencia económica y a esa, afectación a nivel psicológico, pues pueda ejercer ese control y sometimiento. Para mí aquí, en esta, si comprendemos esta lógica, sería, ¿no? Ahí entramos con la importancia de la empleabilidad y cómo puede hacer un inciso, cómo hace una incidencia de red directa en romper este ciclo de violencia y poder hacer una función fundamental para los procesos de hacer posible la separación de los agresores, ¿vale? Poder separarse de los agresores y poder mantenerse en esa separación y iniciarse o iniciar un proceso de recuperación de esa experiencia traumática vivida. Y la empleabilidad y generar empresas que favorezcan la inserción de mujeres víctimas, ¿qué es lo que va a posibilitar en nuestros procesos de recuperación? ¿Qué es lo que las posibilita? Por un lado, lo que hemos hablado, todo el tema de romper con el aislamiento, ¿no? El empleo implica el volver a relacionarnos con gente, en establecer y darnos la oportunidad de establecer redes de apoyo. Es fundamental para salir de una situación de violencia, no podemos hacerlo sola, necesitamos entorno. Si estamos aisladas, pues no podemos salir. Entonces aquí el empleo y todo lo que nos, y la red que nos puede posibilitar, fundamental. Otra cosa muy importante, el tema del sentimiento de utilidad. Como cuando estamos realizando una tarea, cuando nos sentimos útil en ella, cuando estamos recibiendo un premio en económico y otra serie de refuerzos, afecta directamente al sentimiento de utilidad. Y el sentimiento de utilidad afecta directamente a nuestra autoestima y posibilita procesos de empoderamiento fundamentales y claves también para salir de las situaciones de violencia y para nuestro proceso de recuperación. Y claro, lo que es fundamental es salir de la dependencia económica, ¿no? Eso lo sabemos todos. Si tenemos un salario, si tenemos un sueldo, vamos a poder tener un alquiler, pagar tal y poder decidir salir de la situación de violencia y mantenernos en la independencia. Esa es como la parte importante en cuanto a la incidencia que genera, ¿no? Y las posibilidades para la lucha contra la violencia y la posibilidad de mujeres que se separen de esa situación. Ya más en concreto, en lo que es el itinerario de inserción, en concreto lo que realizamos en nuestro equipo, pues todas las compañeras, pero en concreto yo, es un poco el acompañamiento a ellas y para eso el enfoque que tenemos la finalidad que tenemos con el acompañamiento es que sea un apoyo a nivel integral y holístico, ¿vale? El apoyo es un apoyo encaminado a facilitar la recuperación de aquellas áreas afectadas por el impacto de la violencia vivida, ¿vale? Así como el refuerzo de todas aquellas capacidades que ya existen y el fomento de otras, con el objetivo de facilitar una futura inserción en el mercado laboral ordinario, ¿vale? Esta sería la, digamos, desde un objetivo que es el posibilitar una empleabilidad actual y futura, ¿vale? Se van a trabajar y trabajamos a lo largo de un proceso de acompañamiento individualizado todas las series de áreas, todas las áreas en las que la persona se ha podido ver afectada y también reforzando todas aquellas, digamos, potencialidades que tienen, en este caso, las mujeres, ¿vale?
y eso se va a hacer desde diferentes áreas, pues en el ámbito social, apoyando en todo lo que es acercamiento a recursos, servicios sociales, orientación sobre tema de ayudas, acercamiento a los recursos del barrio, participación en grupos, etcétera. A nivel relacional, pues digamos reforzar y facilitar el desarrollo de una serie de habilidades comunicativas, relacionales y adaptativas, ¿vale? Que favorezcan el trabajo en equipo. A nivel técnico, pues, pues eso igual, tanto a nivel técnico en cuanto a que tienen que desempeñar en concreto en otro planeta, ¿no? A nivel de la gestión del aceite, etcétera, etcétera, como lo que tienen que en su empleo futuro van a tener que desarrollar para aumentar su empleabilidad. También a nivel formativo y, por supuesto, como es con toda la parte de la búsqueda, el apoyo en la búsqueda laboral, ¿no? Con el tema del currículum, la realización de entrevistas y demás. Bueno, intermediación con empresas y todo ese tipo de cosas. Yo simplemente, bueno, este formato para mí es muy extraño porque no veo a la gente y es como estar aquí medio sola hablando. Pero bueno, espero que os haya sido interesante. Yo quería terminar así diciendo que luchar con esta gran lacra social de la violencia de género es responsabilidad de toda la sociedad y que el papel de las empresas con la inclusión de mujeres supervivientes en sus plantillas es de vital importancia, así como el papel de todas y todos como consumidores, apostar por que este consumo, el nuestro, sea en empresas y entidades que apuesten por la reducción de la injusticia social y no por el aumento de esta. Muchas gracias por permitirnos participar. Seguimos. Sigue, Charo. Gracias, Julia. No sé qué añadir después de eso. Pero bueno, sí, sí que quería comentar, explicar un poco el trabajo que hacen las mujeres, porque, bueno, las mujeres que entran en otro tiempo, otro planeta, en itinerario de inserción, ocupan los diferentes puestos que puede haber disponibles, desde trabajos de administrativos a los trabajos de transportistas y de recogida de los residuos. Y en este sentido, es un trabajo que a priori es un trabajo de hombres, ¿no? Y que puede ser en algunos momentos una barrera de acceso a ese puesto de trabajo, porque necesitan empoderarse con los vehículos que llevan, que son vehículos grandes, que van cargados con una tonelada de aceite o de otros residuos, y tienen que cargar peso, y no es fácil el trabajo. Nosotros intentamos facilitárselo lo más posible, yendo dos personas, con rampas, en fin, facilitando las condiciones. Pero el hecho de que hagan ese tipo de trabajo las empodera muchísimo. Y eso nos hace coger ánimo y fuerza para seguir adelante con el proyecto, porque el área en el que trabajamos, que es el de residuos, es un ámbito en el que el residuo es lo más limpio de todo. Y a veces pues puedes caer en el desánimo, es un sector complicado. Pero cuando al final consigues tus objetivos, ves a las mujeres cómo mejoran, cómo se crecen, cómo se empoderan, pues te das cuenta que al final todo ese esfuerzo y todo el mundo en el que te tienes que mover ha merecido la pena sacarlo adelante. Y nada más puedo añadir, creo. Ya en el turno de dudas podría decir un montón de cosas, pero al final se me vienen todas y no me sale ninguna. Entonces supongo que en el turno de preguntas pues saldrán muchas cuestiones y ahí ya iré aclarando un poco más. Y nada, muchas gracias por escucharnos y nada más. Muchas gracias a vosotras. Bueno, ahora pasamos a Laura Moreno, que es la coordinadora del Espacio de Igualdad María Moliner del Ayuntamiento de Madrid. Es trabajadora social, técnica de proyectos sociales y especializada en género, gracias a diferentes formaciones que ha realizado durante más de 10 años. A lo largo de su trayectoria profesional, se ha especializado en la aplicación de políticas públicas de igualdad en los territorios, principalmente en las zonas sur de la ciudad de Madrid. Sus funciones se desarrollan a lo largo de las diferentes fases de gestión de los proyectos, desde el diagnóstico, el diseño, la ejecución y la evaluación.
De 2007 a 2010 fue coordinadora del proyecto de acogida de mujeres privadas de libertad. Del 2010 al 2020 fue coordinadora del espacio de igualdad Dulce Chacón de Villaverde. Y en 2020, actualmente, es la coordinadora del espacio de igualdad María Moliner. Cuando quieras, Laura, es tu turno. Muy bien, muchas gracias. ¿Me oís bien? Perfecto. Sí, vale, pues bueno, yo quería dar las gracias a la Universidad Politécnica de Madrid por habernos invitado al espacio de igualdad a participar y en concreto a Paloma por contar con nosotras. Yo sí que he solicitado compartir la pantalla para intentar hacerlo un pelín más dinámico y porque tengo un problema de que no sé concretar, entonces casi como que me guío y lo hago mejor. Entonces voy a compartir la pantalla con todas vosotras. Vale. Y pongo aquí esta presentación. ¿Lo veis, verdad? Sí, sí, muy bien. Perfecto. Pues empiezo a contaros. Me gustaría deciros que antes de empezar a contar qué es lo que hacemos desde los espacios de igualdad, en concreto como respuesta a la violencia contra las mujeres, haceros un breve histórico sobre los espacios de igualdad, ¿no? Desde su inicio y la transformación que han sufrido. A ver, un momentito. Vale, aquí. La transformación que han sufrido desde su inicio en el 2005 hasta hoy, hasta el año 2020, ¿no? Los espacios de igualdad, como he dicho, son un recurso del Ayuntamiento de Madrid que en un inicio surge como centros de atención social. Y estos centros van evolucionando hasta convertirse en lo que hoy son los espacios de igualdad y justo en el año 2012 es un momento clave porque se constituyen como red. En ese momento creo que éramos 13 o 14 espacios de igualdad en el año 12 espacios de igualdad en el año 2012 y actualmente, en este año 2020, ya somos 17 espacios. Los últimos tres estamos en los distritos desde julio del 2020, desde este año. Para hacer algo más dinámico también había pensado compartir la página web de los espacios de igualdad para que pudierais verlos directamente en el caso de que estuvierais interesadas. Si vosotras ponéis en Google Espacio de Igualdad Ayuntamiento de Madrid, accedéis directamente a esta página en la cual podéis encontrar el listado de todos los espacios de igualdad, ¿vale? Aquí los vais viendo. Actualmente somos 17 espacios. Sabéis que Madrid tiene 21 distritos, por lo tanto no todos los distritos tienen un espacio de igualdad, pero es verdad que los espacios de igualdad no están territorializados, por lo tanto cualquier mujer o cualquier hombre puede acudir a cualquier espacio de igualdad independientemente de su zona de residencia dentro de la ciudad de Madrid. Si pincháis en cualquiera de los espacios de igualdad, por ejemplo, en el de María Moliner, que estamos en el distrito de Villa de Vallecas, al acceder podéis ver toda la información, cómo podéis contactar, cuál es la dirección y la programación que se realiza mensualmente. ¿Vale? Aquí abajito la tenéis, ahora mismo está colgada la de noviembre y también la de diciembre. Bueno, simplemente quería daros así como un vistazo rápido por esta página para que pudierais acceder a ella sin problemas. Y bueno, pues como os decía, voy a volver a compartir la presentación. La constitución de los espacios de igualdad en 2012 como red de espacios de igualdad tiene como cambio principal un nuevo modelo de intervención, en el cual
lo que se hace es poner a las mujeres en el centro, ¿no? Dar voz a las mujeres y darles protagonismo a las mujeres. Habíamos visto a través del análisis que se realizaba entre las profesionales y las mujeres que ese tipo de espacios no existían, al menos a nivel institucional o a nivel público, ¿no? Así, el principio metodológico fundamental pues está basado en el respeto, en ofrecer espacios de seguridad, de confianza y de autoridad para las mujeres y generar proyectos colectivos de transformación que finalmente pues incidan, ¿no?, en lo que es la transformación de la realidad a nivel individual, pero también del entorno más próximo de las mujeres y del entorno social o a nivel colectivo. Una de las características también de los espacios de igualdad es que se establecen relaciones de calidad, no solamente entre las profesionales y las mujeres que participan, sino también entre los hombres que van a los espacios de igualdad, las redes comunitarias, todo el tejido social, las entidades, ¿no?, que forman parte de los distritos. Me gustaría también compartir con vosotras un vídeo que está aquí preparado, que me parece que de una manera muy sencilla puede describir qué son los espacios de igualdad. Es un vídeo cortito de 4 minutos que me gustaría compartir y que espero que lo disfrutéis. ¿Se escucha? Perfecto. Vale. El origen de los espacios de igualdad se remonta a 2005 con la creación de los primeros centros de atención social a las mujeres. A lo largo de estos años, el análisis dialéctico y permanente entre mujeres y profesionales ha dado lugar a un nuevo modelo de intervención que es el actual que se lleva a cabo en los espacios de igualdad. Se trabaja desde 3 enfoques centrales: el empoderamiento de las mujeres, la sensibilización a la ciudadanía y la detección y prevención de la violencia machista. Las señas de identidad de los espacios de igualdad son que ponemos en el centro a las mujeres, su voz y su protagonismo, el respeto, la confianza y la autoridad entre ellas, que es un principio metodológico fundamental de los espacios de igualdad, el reconocimiento a sus capacidades, de tal forma que los espacios son los espacios de las mujeres, se apropian de ellos y los hacen suyos. Construyen proyectos colectivos que inciden directamente en la transformación de la realidad, tanto de los espacios como de su entorno próximo. La transformación individual, colectiva y social no se produce solo y directamente a través de las acciones que se desarrollan en los espacios de igualdad, sino fundamentalmente a través, hay un elemento fundamental que es la calidad de las relaciones que se establece con y entre las personas que conforman el entramado de los espacios de igualdad: mujeres, profesionales, hombres, entidades, otras instituciones. Los espacios de igualdad son centros de acogimiento, de amor, de unión, de energía entre las mujeres, de fuerza, de empoderamiento, de crecimiento, de igualdad, de ese cariño que llevamos todas, de saberlo encontrar y saberlo expresar, de compartir, de debatir, de crecer. Son centros en los que las mujeres nos encontramos fuertes, empoderadas, unidas, creciendo juntas, descubriendo nuestros interiores, descubriendo nuestras llamas, descubriendo nuestras luces y creciendo, sobre todo ampliando nuestros horizontes. Yo animaría a todas las mujeres a que descubrieran estos espacios y a que los vivieran.
la mejor forma de descubrirlos es viviéndolos. Bueno, me parecía interesante compartir este vídeo, ya que era como más enriquecedor, ¿no? La transmisión a través de experiencias directamente vividas por mujeres en los espacios de igualdad. Entonces, bueno, para continuar un poquito, quería contaros cuál era el objetivo principal de los espacios de igualdad y cómo los llevábamos a cabo, ¿vale? El objetivo, como podéis leer, es avanzar en el impulso de la igualdad entre las mujeres y los hombres. Este objetivo lo llevamos a cabo a través de tres grandes líneas de actuación. Por un lado, tenemos el empoderamiento personal y colectivo de las mujeres. Por otro lado, se intenta garantizar los derechos económicos y sociales de las mujeres. Y como tercera línea de actuación, tenemos presente la vida libre de violencias contra las mujeres. Como hoy es el día 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, me voy a centrar en esta última... No sé por qué esto va para atrás... Me iba a centrar en la última línea de actuación, en la vida libre de violencia contra las mujeres, y os quería contar un poquito qué era lo que hacíamos en concreto desde los espacios de igualdad. A ver. Perdonad porque no sé por qué no avanza hacia la derecha. Vale. Aquí. ¿Qué hacemos desde los espacios de igualdad en torno a las violencias que se ejercen sobre las mujeres? Pues trabajamos desde la prevención, desde la detección y la reparación de la violencia de género. También trabajamos la atención a mujeres víctimas de violencia de género, pero eso lo hacemos siempre en coordinación con la red de atención a víctimas de violencia de género del Ayuntamiento de Madrid, que os contaré un poquito más adelante. Para realizar la prevención, la detección y esta reparación, de la manera en la que hemos estructurado los espacios es a través de dos escuelas, de una escuela de empoderamiento, una escuela de sensibilización y un servicio de atención individualizada. Perdonad. Aquí. Como decía, esta es la estructura del espacio de igualdad, escuela de empoderamiento, a través de la cual se realizan acciones principalmente de prevención y de recuperación, una escuela de sensibilización, donde se realizan acciones de sensibilización ante la violencia de género con toda la población, y un servicio de atención individualizado. Las acciones que se realizan desde la escuela de empoderamiento, de prevención, de detección y de recuperación de violencia son acciones que impulsan el empoderamiento personal y colectivo, que están dirigidas a alcanzar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres como ciudadanas y, como comentaban las compañeras en sus
posiciones y los proyectos que llevan a cabo, pues el impulso de la autonomía económica de las mujeres, ¿no? como uno de los factores principales para la recuperación y la integración en la vida normalizada. Por otro lado, tenemos la escuela de sensibilización, a través de la cual pues no solo sensibilizamos en lo que es la violencia de género, sino que intentamos también visibilizar otras situaciones que sustentan esta violencia y que al final pues parece que no, pero son violencias invisibles que fomentan, ¿no?, otro tipo de violencias, como puede ser la sensibilización o el favorecer la corresponsabilidad y el reconocimiento social de las mujeres, reconocer o tomar conciencia de una necesidad de igualdad de género y de la diversidad de las mujeres, o también visibilizar o dar valor a roles o acciones que fundamentalmente y durante los tiempos han realizado las mujeres, como pueden ser los trabajos de cuidados, ¿no? Creemos que es muy importante dar valor en este caso a las mujeres para poder respetarlas y no violentarlas, ¿no? Entonces, en esta línea de sensibilización trabajamos desde el espacio de igualdad. Y por último, contaros, aparte de las escuelas que son en formato grupal, también el servicio de atención individualizado, en el cual atendemos de manera, ofrecemos un servicio de atención psicológica, un servicio de atención jurídica y un acompañamiento en el desarrollo profesional. Desde el área psicológica fomentamos la autonomía personal y el autocuidado de las mujeres. Desde el área jurídica atendemos a mujeres y asesoramos legalmente en diferentes materias, puede ser materia civil, laboral, extranjería, aunque especialmente a mujeres víctimas de violencia de género. Y desde el área de desarrollo profesional, pues bueno, intentamos potenciar las capacidades individuales para su integración psicosocial, fomentar, facilitar el acceso a recursos, ¿no?, y el acompañamiento y el acceso al mercado laboral. Por último, indicar que desde los espacios de igualdad existe una coordinación directa con la red de atención a víctimas de violencia de género. Desde los espacios de igualdad no atendemos directamente a mujeres que están sufriendo violencia, sino que tenemos este protocolo a través del cual las derivamos directamente a este servicio. Aunque es importante también destacar que hay muchas mujeres que, dependiendo del proceso en el que se encuentren o el punto en el que se encuentren, pueden no identificarse como víctimas de violencia de género y no querer acudir a un recurso específico, o pueden de manera voluntaria elegir no acudir a este tipo de recursos por la razón que sea. Puede ser una razón económica o por una razón de estigma, bueno, por lo que ellas consideren, ¿no? En ese caso sí que contemplamos la atención a estas mujeres víctimas de violencia de género en lo que denominamos una intervención puente, ¿no?, con el objetivo de que finalmente acudan a este recurso especializado. Pero bueno, con esto quiero decir que ninguna de las mujeres que acudan al espacio de igualdad y sean víctimas de violencia de género se vayan a quedar sin atender. Y bueno, poco más. Deciros que estamos en el distrito de Villa de Vallecas, que este es nuestro contacto y nuestro correo, que podéis contar con nosotras. Y bueno, y en la página web que he mostrado anteriormente, ahí podéis ver los otros espacios de igualdad, por si os pillan más cerca o tenéis alguna mujer o alguna persona que les pueda interesar. Vale, voy a dejar de compartir. Pues gracias. Muchas gracias, Laura. La verdad es que son iniciativas todas súper interesantes y es fabulosa la labor que realizáis cada una dentro de vuestros ámbitos. No sé, no tenemos ninguna pregunta en el chat. Estoy viendo. Nada, no tenemos ahora ninguna pregunta. Yo quería preguntaros
Porque habéis sido, yo creo que todas las que estáis aquí habéis sido emprendedoras, todas habéis empezado desde hace mucho tiempo en este ámbito. ¿Y qué consejo podríais dar a las jóvenes que nos están viendo y nos están escuchando? ¿Cuál es sería vuestro consejo? ¿Qué habéis sentido? ¿Qué les recomendaríais? ¿Empezamos por otra vez por apuntadas o como queráis? Vale. Rosa. Bueno, yo diría que si estamos pensando en los jóvenes de ahora, que estamos en el momento del ya, yo les diría que para emprender hay que dedicarle mucho tiempo. No se consiguen los emprendimientos en medio minuto ni en un clic. Hay que tener mucha pasión, mucha paciencia, mucha dedicación y las cosas muy claras, ¿no? Creo que el emprendimiento hay que dedicarle mucho tiempo al principio y pensar muy bien qué es lo que quieres y marcarte una ruta y un plan muy claro para no salirte por el camino, porque es muy fácil desviarte. Y a la que pones el foco en varios sitios, es muy difícil llegar. Y el emprendimiento no significa un éxito, es un éxito constante todo el camino, porque es un aprendizaje todo el tiempo. Y creo que nunca se termina. Yo, después de AdCamp, RM, apuntadas, agencia de colocación, estoy haciendo ahora programas en prisiones en Costa Rica, digo, creo que ya estoy empezando a sentir que necesito disfrutar de los proyectos y no es verdad. El emprendedor es un emprendedor siempre. Y creo que aquel día que dejé el banco y dejé mi trabajo y mi comodidad, fue la mejor decisión que tomé en mi vida y sobre todo con el fin que yo emprendo, ¿no? Así que creo que animo a emprender y animo a emprender empresas sociales como la nuestra, porque la satisfacción es doble. Sí, tiene que ser maravilloso ver la experiencia, ¿no? De cómo llegan esas mujeres y cómo las empoderáis y cómo salen reforzadas totalmente, ¿no? Tiene que ser una experiencia espléndida. Absolutamente. Y le comentaba a Pedro que al final, mira, da igual la tribu Masái en Kenia que los indígenas en Panamá, con los que he trabajado, o con las mujeres de Nueva York, que también he hecho programa. Las necesidades son las mismas, los objetivos son los mismos, lo único que no tenemos las mismas oportunidades. Entonces, el dar oportunidad a todo el mundo, esté en la situación que esté, creo que es uno de los emprendimientos más bonitos que se pueden tener, o por lo menos así lo siento yo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, la otra palabra que va junto a lo que comentaba Rosa del emprendedurismo, del esfuerzo, de trabajar y de todo, es la formación constante, porque en realidad toda la vida estamos formándonos, deberíamos estar formándonos de muchas maneras diferentes, no siempre tiene que ser el mismo tipo de formación, pero sí es muy importante. De hecho, una de las cosas que aquí más valoran es cuando se llevan un título que les vale para cualquier otro sitio. O sea, cuando se van a otra empresa de confección, en ese caso es confección, que son nuestros títulos, pero cuando llegan a esa otra empresa y pueden, tengan la formación que tengan anteriormente y pueden llevar ese certificado de profesionalidad a cualquier empresa donde eso sí que les da una carta de una puerta de entrada a nivel europeo, pues la verdad es que eso también es muy gratificante. Y eso a lo mejor no lo esperaban cuando entraron en esta organización y es algo que se llevan muy, muy importante. Bueno, sí que hay un tema ahora muy, muy del que se está hablando mucho, ¿no? Por los políticos, que es el tema de la formación profesional y el tema de la formación dual. Nosotros la practicamos desde hace fuimos la primera empresa que hizo formación dual en la Comunidad Valenciana. Llevamos ya muchos años y consideramos que la formación es fundamental y vital para cualquier proceso, en cualquier situación, violencia de género o no, para conseguir esa independencia económica que, vuelvo a repetir, que nos da la libertad. Así que eso es una apuesta segura, ¿no? Muy bien. Han hecho una pregunta, vamos, varias preguntas. La primera es,
¿Qué creéis que falta por hacer realidad en vuestros campos de actuación? ¿Otro tiempo, otro planeta? ¿Podéis contestar ahora? Por ejemplo. Porque la siguiente va para Laura. Que si nos quedan cosas por hacer realidad en nuestro campo de actuación, muchísimas. Sí. Muchísimas. Tanto en nuestro campo de actuación como actividad económica, como en el campo de actuación del trabajo en los itinerarios de inserción. Uh-huh. Bueno, la siguiente pregunta es para Laura y nos dicen, ¿cómo actuáis en la intervención puente? Que si lo podíais aclarar, porque me parece que sí hay muchas mujeres que por estigma social o falta de iniciativa se hunden en la miseria y no se atreven a denunciar. Sí. Bueno, a ver, la intervención puente es un término que utilizamos a la hora de crear el protocolo entre la red de espacios de igualdad y la red de atención a violencia y no significa pues eso, cruzar ese puente, ¿no? desde nuestro recurso al recurso de violencia, pero efectivamente no todas las mujeres tienen por qué cruzar ese puente y llegar a ese recurso, ¿no? Desde los espacios de igualdad se va a atender a esas mujeres el tiempo que necesiten. Se establece una evaluación previa con la psicóloga, se establece un sistema de seguridad y de protección para esa mujer y se establece un tratamiento con unos objetivos en este caso, ¿no? Y siempre, pues como hemos comentado, ¿no? Como metodología del espacio es darles voz, darles protagonismo y respetar, ¿no? Sus propios procesos. Puede darse la situación de que una mujer víctima de violencia de género se identifique como tal y aún así no quiera acudir al recurso, pero también hay muchas mujeres que nos encontramos que ni siquiera tienen conciencia de que están siendo víctimas de violencia de género, ¿no? Están en lo que denominamos en un estado precontemplativo. Entonces, desde ahí también se trabaja con ellas y ni siquiera se nos ocurre, al menos hasta que no llevamos unas sesiones avanzadas de trabajo, el nombrar la situación, ponerle nombre a lo que está viviendo y hablar de un recurso especializado. O sea que, bueno, la atención a las mujeres se realiza siempre, ¿no? Esto es, siempre ponemos el mismo ejemplo. Si tú tienes un dolor muy fuerte de rodilla, puedes ir al médico de cabecera, a tu doctora de cabecera, pero la persona especializada en este caso va a ser el traumatólogo o la traumatóloga, ¿no? Entonces, siempre haciendo esa comparación como que integran mejor la necesidad de acudir a este recurso especializado. Esta intervención se hace de manera individualizada, pero también se crean grupos terapéuticos. Se crean grupos terapéuticos con mujeres que están viviendo experiencias similares y ya no solo mujeres que están viviendo en este momento violencia, sino que también han salido de situaciones de violencia y se crean espacios, ¿no? Para compartir o espacios de empoderamiento para mujeres en procesos de recuperación, ¿no? De vuelta a la normalidad. Vale. Tenemos otra pregunta, es que estaba contestando a otro participante, pero bueno, quiere que le conteste en privado y es cuestiones de estadísticas. Las estadísticas están todas de las violencias de género, están en la Dirección General de Violencia de Género del Ministerio, así que me escriba a unidad.igualdad y le mando el enlace. Hay otra compañera, otra persona que dice sobre los espacios de igualdad. Soy estudiante de Teleco, tengo 20 años y ninguna experiencia en el ámbito de ayudar psicológicamente, jurídicamente, etcétera. Aún así me gustaría formar parte colaborando para ayudar a mujeres que lo necesitan. ¿Por dónde puedo empezar? Dentro del ámbito social ya sabemos que todo lo que es el voluntariado forma parte activa, ¿no? de nuestro ámbito. Entonces, bueno, la colaboración siempre es bienvenida.
se me está ocurriendo, por poner un ejemplo, ¿no? Nosotras trabajamos dentro de la Escuela de Empoderamiento, trabajamos con mujeres y una de las grandes brechas es la brecha digital. Por ejemplo, en el espacio de igualdad tenemos a disposición de las mujeres 15 tablets a las, con las cuales realizamos diferentes actividades de empoderamiento, de ampliación de conocimientos a nivel tecnológico, y puede ser una forma de colaborar. De todas maneras, ahora voy a dejar aquí en el chat el teléfono del espacio de igualdad, el correo electrónico, para que todas las personas que estén interesadas contacten con nosotras. Es un espacio abierto al público, se nos puede visitar en cualquier momento, aunque ahora dada la situación es preferible que sea a través de una cita que podamos acordar. Y bueno, estamos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Voy a poner aquí el teléfono para que nos podáis llamar, en este caso Victoria, ¿vale? Bien, otra pregunta. De manera general, ¿cuáles son los primeros pasos que hay que dar para crear una empresa social? Me da lo mismo. Rosa o Charo, me da igual, quien vosotras queráis. Para crear una empresa social, primero, o sea, es realmente crear una SL, en el caso de una empresa de inserción, el tema es que tiene que estar promovida por una entidad sin ánimo de lucro. Es decir, más de la mitad del capital de la SL tiene que pertenecer a una entidad sin ánimo de lucro. Aparte de que luego pues, el 80% de lo que se genere tiene que ser reinvertido en el proyecto, porque es sin ánimo de lucro. Pero el primer paso es este, es crear una SL, pero tiene que estar con más del 50% del capital en manos de una entidad sin ánimo de lucro. En nuestro caso es una asociación. Añadiría a lo que está diciendo Charo que ese es un requisito de constitución, pero el otro requisito es tener un business plan que garantice la viabilidad del proyecto. Porque sin eso, por mucha constitución que tenga su asociación o trabajo con exclusión o cualquier otra cosa, no te van a autorizar la creación. Así que añadiría un business plan con un negocio muy claro de qué es lo que quieres hacer. Absolutamente, porque la calificación no te la dan hasta que no presentas un plan de empresa, efectivamente. Ahí es donde la De acuerdo, muchas gracias. Bueno, parece ser que ya no hay más preguntas. Así que si os parece, vamos cerrando. ¿Queréis decir algo más? ¿Algún mensaje que queráis lanzar? ¿Alguna? Nada, simplemente, Paloma, recordaros que nuestra empresa hace productos de merchandising, de comercio textil. No me puedo meter. Eso es imposible. Sí, sí. Entonces, estamos a disposición del ayuntamiento, de la universidad y de todos los que estáis aquí para fabricaros lo que necesitéis. Acabamos de hacer estas bolsas para el tema de violencia de género y bueno, y aparte de eso estáis invitados a venir a vernos cuando queráis. Muchas gracias. He visto lo que me habéis mandado hoy y ha habido algunos artículos, bueno, que me han encantado. Además son totalmente innovadores, de verdad. Gracias y lo he pasado. Muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? No sé, Charo, Julia, Laura, ¿algún mensaje final? Yo dar las gracias por tener la atención de estar hora y media esta tarde, dedicarlo a escucharnos a nosotros y nada, que si alguien se anima a emprender, pues que mucho ánimo, hace falta mucha ilusión y mucho, mucho, mucho trabajo. Nada, yo gracias por haber contado con nosotras, con el espacio de igualdad, y enhorabuena a las compañeras por sus proyectos que son realmente admirables. Desde el espacio de igualdad nos pondremos en contacto con vosotras, porque sí que estamos intentando organizar
una feria de cara al 8 de marzo, que a lo mejor aprovecho este foro para hacerlo ya algo más público, y ya que está también Paloma adelante, a lo mejor podemos unirnos para pensar algo juntas de cara al 8 de marzo, porque sí que queremos visibilizar el emprendimiento de las mujeres, otras opciones de consumo, de sostenibilidad, ¿no? Y creo que sois ejemplos muy buenos para ello. Así que bueno, pues ahí lanzo el mensaje y aprovechar, ya que hemos coincidido hoy aquí, que por algo ha debido de ser, que a lo mejor podemos aprovecharnos, ¿no? de esta experiencia. Muchísimas gracias. Yo de verdad que la Unidad de Igualdad está a disposición de todas vosotras y además será un placer colaborar con todas. También con el proyecto de Charo a través de la ECIDI, con Irene Panea y Óscar. Así que estamos a disposición de todas vosotras. Muchas gracias. Yo, para resumir, la verdad es que he tomado una serie de notas que son importantes pues, para las mujeres, para el empoderamiento de las mujeres, como que es lo principal, bueno, una de las cosas principales, la independencia económica, que da libertad a las mujeres y las hace recuperarse de la situación en la que se encuentran. Importante también la empleabilidad para la recuperación de esas víctimas de violencia, lo que va unido a lo que hemos dicho de independencia económica. Las redes de apoyo son fundamentales para salir de la violencia y para que no se sientan solas. El sentimiento de utilidad, que también habéis hablado, para salir, unido al empoderamiento también, claro. Y bueno, el acompañamiento, la autonomía personal, son palabras, son frases que he ido tomando y que me parece que son muy importantes. Toda la labor que hacéis es impresionante, de verdad que me emociona un montón y por eso os doy las gracias, porque se traduce en que evitáis muchísimo sufrimiento a muchas mujeres que se ven solas y que lo necesitan. Necesitan sentirse acompañadas. Y ya como un mensaje a todas aquellas mujeres que nos escuchen y que se sientan a lo mejor solas, decirlas que, mujeres, independencia económica, compartid vuestras angustias porque no estáis solas. Muchísimas gracias a todas. Un abrazo. Gracias. Adiós. Muchas gracias.